Continuamos con la información del derrumbe del edificio en Surfside. El derrumbe se produjo entre la calle 88 y la avenida Colin en Surfside, en el sur de la Florida. Más de 80 unidades de bomberos trabajan en el lugar. Al menos una persona murió y 35 fueron rescatadas de la torre del condominio de 12 pisos que se derrumbó parcialmente la madrugada de este jueves en la ciudad de Surfside, al norte de Miami Beach. Los equipos de rescate de los condados Miami, Dade y Broward mantienen una frenética y masiva búsqueda de posibles sobrevivientes y aún no se ha determinado la causa del colapso. El jefe de la policía de Miami, Freddy Ramírez, dijo a los periodistas que han contabilizado 53 personas y 99 permanecen desaparecidas, mientras que el teniente Carlos Rosario comentó que los números podrían no ser el todo preciso.